¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos a los deportes. Bienvenida a Laura Cabeza que está con nosotros hoy. Laura, ¿qué tal? Buenas, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, es que llevamos toda la semana en Relinchu, en las redes sociales, en los distintos programas, dando pistas de ese invitado que tenéis el viernes en hoy, Selía, que la vais sí. a liar y la vais a liar gorda, como todos los viernes, pero con un invitado <laughs> muy especial. Y creo que ya toca que nos digas quién es. Ya vamos a, a, al tema, a saber quién es. Sí, vamos al tema. Yo, bueno, he tenido la suerte de que haya aceptado mi invitación un escritor al que yo admiro mucho, no solo como escritor, sino como persona, porque es muy cercano y, y bueno, ya os contaré el viernes las anécdotas. Y, eh, bueno, voy a decirlo ya para no robaros tiempo, que la gente aquí ha venido a ver los deportes y ha venido a ver los resultados. Os voy a enseñar la portada del de primer libro que sacó con el que se hizo famoso y ya vais a saber quién es. Carlos, ¿Tienes? sí, sí. Los caminantes. Carlos, este ese es el, invitado. el Sí, este es el pues, invitado, Carlos, sí, sí. Oh, pero bueno, que aquí la gente viene a ver los deportes y cómo van las cosas de deportes, pero que son gente culta y que lee, okay, es bien, importante. Por Hay que claro, cultivar el bueno, es gente. Si, <laughs> que si alguien, por lo que sea, pues no lee este tipo de literatura, eh, si entráis en, en internet y buscáis, ahí sale todo. Tiene, está la Wikipedia y todo, con lo cual eh, no tenéis problema en saber quién es, qué libro se ha escrito y así os informáis un poco. Aunque el viernes o no y se lía a las 10 aquí en Redinchu, eh, contaré muchas cosas muchas cosas de él antes de pues antes de que empiece a hablar. Antes de saludarle y, y de hablar con él, que, que lo estás deseando, porque como bien dices, le, le admiras mucho. Tú que eres escritora también. Pues sí, que... yo le regalé, le regalé mi libro, la Feria del Libro de Madrid en 2019, se lo leyó. He estado con él este verano en el Celsius, o sea, bueno, ya nos conocemos. Ah bueno, pues mira bien, pues estaremos muy atentos el viernes a verlo, como todos los viernes Noche TV aquí en Twitch para verlo y además esta semana especial para ti también y para todos nosotros para poder escuchar todo lo que nos cuente Carlos Sisi. Pues Laura, sí, sí. muchas gracias por pasarte por los deportes. A vosotros por invitarme. Besitos. Nos vemos. Venga, chao, chao. Bueno, pues eh, había que llevábamos dando pistas en todos los programas, en las redes sociales y demás. Digo, pues nada, esto según empecemos, hay que desvelar ese, ese invitado tan especial que van a tener el viernes en Selia, ya sabéis, desde las 10 de la noche, aquí en Relinchu TV. Y nosotros ya vamos al lío, ¿no? Vamos al lío, el invitado va a ser Carlos Isi, sí, así es. Y bueno, ya veo que vais llegando por aquí, me han puesto ahí los saludos, eh, buenas tardes a todos, nos dice Rubén Díaz. Saludos Rubén. Eh, me quita 132. Este Jesús le tengo ahí a doble, doblemente ocupado. Veo que está en el chat, pero también va a estar en redes sociales. En la producción tengo a Guiller, a Guiller que está haciendo un gran trabajo, como siempre. Hoy vuelve, pues bueno, hasta un par de semanas que le hemos dado descanso, pero ahora, mira, ahí está Guiller ahí estamos, Randy. Buena bien, vale, ahí está Guiller las labores de producción, y bueno, por ahí veo que, que llega Mandela 32, que nos dice, hola, sí, sí, no, no, mira que es troll, eh. mira que eres troll. Eh, Mandela me ha <laughs> y ahí está no has pillado la base que este va a ser nuestro experto en ciclismo ya lo he dicho yo más de una vez Esteban eh, confío más en su criterio del ciclismo que en su criterio para ver que es un buen entrenador para el Racing, ¿eh? <laughs> es que con su no no nos acabamos de poner de acuerdo, pero bueno y bueno ahí está Martuca, sí señor Marta, que la semana pasada estuvo haciendo la realización y lo hizo muy bien las dos últimas semanas y bueno ahí está Esteban que se ríe, bueno pues nada que bienvenidos a todos, hoy es un día en el que vamos a tener de nuevo polideportivo después de esa semana pasada, en el que estuvimos con el especial Elecciones de la Gimnástica, y no me voy a enrollar mucho porque tenemos a Borja Movellán, entrenador de la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena de Hockey y Hierba, que ha conseguido este pasado fin de semana, sacando tres de cuatro puntos la permanencia ya en la máxima categoría del hockey y hierba español, y nos parece que hay que celebrarlo, y además. También vamos a hablar con un amigo que es Álvaro Floranes, que es el portero y capitán, uno de los capitanes del tenis, que se retira. Se retira, bueno, deja el de equipo y yo quiero que me cuente por qué y todo eso. Y bueno, primero hablaremos un rato con Borja, pero luego se nos unirá Álvaro a la llamada para despedirle. Y al final del programa, en su día hablamos con Sara Romaña, que estaban buscando la financiación para ir a Murcia, al gimnasio Rasilla, para representar a Cantabria en ese abierto, en ese campeonato de clubes eh, que se celebraba en Murcia de boxeo. Y bueno, pues dijimos a Sara, cuando acabe esto hay que volver a hablar. Pues no vamos a hablar con Sara porque vamos a hablar con su compañera Mariluz, la joyita Peral, que ha sido oro, campeona, en hasta 48 kilos ha ganado el oro y ha sido pues la mayor alegría, pero también lo han hecho muy bien eh, sus dos compañeras. Que también sacaron plata, que sacó bronce, también eh, Sara, y los dos chicos que también consiguieron bronce. La verdad que han quedado noveno el gimnasio Rasilla gimnasio de 60 clubes. Creo que eran una locura. Luego tengo el dato apuntado cuando hable con Mariluz lo hablaremos. Así que ese es el menú. Pero antes de empezar a contaros resultados polideportivos, como solemos hacer todos los miércoles, y que voy a hacer también hoy, eh, según termine esta pequeña editorial, hoy quiero hablar, porque la verdad, si me pilla el programa, según me he enterado que. <laughs> Eh, de lo que es, se has puesto en el boc, no solo por lo que afecta al deporte, porque yo ya empiezo a estar muy, canto, muy cansado, de que tengamos una clase política o unos políticos que la única gestión que saben hacer de esta pandemia que estamos viviendo es restringir y hacer uso de las restricciones. Y me parece ridículo, me parece ridículo que yo en mi casa no pueda reunirme con cinco o seis personas que me den la realísima gana si mantenemos... Unas normas básicas para, oye, sabiendo que hay una pandemia, que cada uno viene de la casa, pues no vamos a, a, aquí a, a estar sin mascarilla, encerrado y tal, y compartiendo, yo qué sé, los, los vasos y no sé qué. Pero más allá de eso, en lo que va al, al puro deporte, me ha parecido ya rizar el rizo lo que han sacado en el BOC que es volver a parar el deporte base volver a parar el deporte escolar volver a parar el deporte en, en espacios cerrados a nivel escolar dejar no permitir entrar gente en los pabellones reducir el aforo en espacios abiertos rollo campos de fútbol y nos quieren hacer utilizar mascarilla incluso cuando hacemos deporte en espacios abiertos. y ya era una era, era surrealista me parece un insulto a la inteligencia que tengan que usar jugadoras jugadores de balonmano mascarilla en un pabellón jugando haciendo un ejercicio físico. Esta gente debe ser que no hace ejercicio o se la suda porque ellos lo hacen como les da la gana, pero realmente es inaguantable hacer deporte con una mascarilla. Es inaguantable. Es que hasta andando, dando un paseo, si la llevas mucho rato, acabas hasta las eh, narices de llevarla y se te humedece, y es un incordio. Y es contraproducente llevarla. Porque para esto también hay clases, amigos. En el deporte también hay clases. Los que se pueden hacer las PCRs y los de antígenos y no sé qué, de puta madre. Ellos que jueguen como quieran eh, con la mayor normalidad posible. Pero al que no tiene para pagarlo, que se joda de mascarilla y tal. No, oye, ya está bien. Creo que ya se sabe bastante de todo este tema para cuántos contagios ha habido en el deporte. Si todos vienen de fuera, en el fútbol todos los contagios vienen de fuera. En el deporte escolar, ¿cuántos contagios, cuántos brotes se han producido en deporte escolar? Joder, vamos a eso. ¿Por qué no dan ese dato? Si no se ha producido nada, ningún brote, ningún contagio en la práctica deportiva, en deporte escolar, o en deporte encerrado, o en deporte al aire libre, ¿por qué? ¿Por qué vuelven a meter las restricciones ahí? Ya no voy a lo de la hostelería, que me parece que les están machacando al sector hostelero. Hay hosteleros que lo hacen mal. Y esos hay que, que castigarlos. Pero, joder, les están machacando. Joder. Y mira, me ponen por ahí por el chat, Ayuso, vente para Madrid. No, si, si ya es lo que me faltaba, tener Ayuso. Bastante tengo con Revilluca y es bastante menos malo que, que la mongólica esta. Pero, joder, de verdad, es que me parece que hay un término medio. Ni es libre albedrío y vamos a hacer todos lo que nos dé la gana, ni es restringir en cosas que se está viendo que no están generando ningún problema. Y la mascarilla al aire libre es ridícula. Ya es bastante ridículo que nos la tengamos que comer para llevarla, hasta dando un paseo, que, que da igual que te cruces con alguien sin mascarilla, andando al aire libre, pero ¿qué te va a contagiar? Joder, otra cosa es que te vayas a comer la boca con el paisano o la paisana que te cruzas. Pero bueno, lo, lo aceptamos, aceptamos pulpo como animal de compañía, la llevamos, la llevamos en todo momento. O sea, en Inglaterra, eh, tanto que hablan de países europeos como para decir, estos son países serios, porque nosotros somos gilipollas. Yo no sé, en el Estado español y en Cantabria debemos ser gilipollas. Siempre estamos mirando los alemanes y los ingleses y lo que hacen. Joder, en Inglaterra van avanzando y van diciendo, no, ya vamos a contemplar que entre gente en los estadios, ahora vamos a contemplar que la gente ya no lleve la mascarilla obligatoria por la calle, solo en espacios cerrados y tal. Joder, y nosotros en vez de ir para adelante, cuando damos un paso para adelante, la damos luego tres para atrás. Es que, es que me parece surrealista, joder. Es que estos es de sanidad yo no sé qué, a qué coño están. Lo que hay que hacer es invertir en sanidad, tío, y, y, y apoyar y hacer para que, eh, para que haya vacunas y que se vayan vacunando la gente. Y no generar tantas inseguridades con la mierda mediática que hay alrededor de todas las vacunas y de todo este tema. Eso es lo que hay que hacer, pero no nos no volváis locos a restricciones, a no dejarnos ni, ni hacer deporte, que el deporte es salud, coño. Que es que no nos dejáis. Es que es muy curioso lo de esta pandemia. No te dejan sociabilizar, no te dejan hacer deporte, no te dejan hacer nada, joder. Lo único que puedes hacer es como un gilipollas, trabajar y consumir, trabajar y consumir. Y consumir donde te digan ellos y como te digan ellos. Estoy hasta las narices de los políticos. La clase política española en general y cántabra en concreto es ridícula, es de un nivel ínfimo, seguramente al nivel de, lo, de la población, porque al final los que les votamos somos nosotros, o sea, quiero decir, y la realidad es que en, en situaciones así yo, yo no sé por qué no hay un movimiento generalizado, de decir, oye, que somos gente con cerebro, sabes, que pensamos, que tenemos ideas, que, que, no, somos, que no somos imbéciles, joder. antisistema me llaman totalmente, antisistema de este sistema siempre, joder, porque es una mierda de sistema. Es un sistema que solo vale para los que tienen más y para los que más tengan, ala, a, a vivir. Y el resto, a joderse. Coño, es que no puede ser. Y, y ya voy a cortarme porque estoy diciendo muchas palabrotas y no me quiero alargar de, del tiempo, pero de verdad me parece una, una grosería incluso. Es que no sé ni ya cómo definirlo. Ahora llevar mascarilla en un partido de fútbol, ¿pero qué sentido tiene? O sea, bastantes tonterías hay en los protocolos, pero aún habiéndolas, les llevamos a rajatabla y encima nos vienen a meter más mierda. Cuando... Joder, estáis vacunando. Se supone que hay gente vacu vacunada. Más una pila de gente que ha pasado ya el coronavirus que les dura el, 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 pues eso, las defensas, no sé cuántos meses, no se sabe, pero más o menos. ¿Y todavía ahora metéis más restricciones? O sea, antes estábamos jugando sin mascarilla y ahora con mascarilla. Hemos estado en la segunda ola jugando sin mascarilla y entrenando sin mascarilla y ahora nos tenemos que poner la mascarilla. ¿Pero qué estáis vacilándonos o qué coño pasa aquí? Nos están vacilando, se ríen de nosotros, no me lo explico. Y me da igual, ¿eh? Porque luego encima en esto sí que se nota mucho la polarización de que parece que si tienes una tendencia ideológica izquierdista, como que justificas todo lo que hace el gobierno. Que no, que son una puta mierda de gobierno. Ni de izquierdas ni de derechas ni de hostias. Si y son todos igual de, de, de inútiles, son unos incapaces todos. Me no da igual de Podemos, de Vox, de su puta madre. Son todos unos ineptos, coño. Estoy hasta las narices de los políticos y de toda la clase política. Es una banda de, 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 de desalmaos que lo único que buscan son votos porque es de lo que viven y de lo que comen. Es su puto negocio. No tienen ideología ninguna. No es... No es ideología, no quieren hacer nada por el pueblo, les se la suda al pueblo. Lo que buscan es su puto dinero, el estar acomodados en una posición cojonuda mientras el resto se jode. Y esa es la realidad, y es que es lo que creo. Y mira, lo he dicho sin filtro, y siento que se ha sonado muy grosero, pero estoy harto de todos los políticos y políticas de este Estado y de todas las restricciones de mierda que nos meten. Es hora de ir avanzando y de que nos dejen vivir, que llevamos un año sin vivir, más de un año sin vivir, porque hay cosas. O sea, ¿se puede vivir sin fútbol? Sí, pero se vive peor. ¿Se puede vivir sin sociabilizar? Pues sí, también se puede vivir sin sociabilizar, pero desde luego no es una vida plena. Así que nada, yo de verdad, totalmente en contra de todo esto. Espero que la Federación Canaria de Fútbol, que los clubes que se van a reunir, empiecen a poner ya pegas y a decir basta ya. Basta ya, estamos cumpliendo con todo, pero basta ya, hay unos límites, no nos pasemos ya. Y sobre todo, quiero darme apoyo a la Federación Cantabria de Baloncesto, Federación Cantabria de Balonmano, todas esas federaciones que se juegan en interiores y que les han vuelto a parar el deporte escolar. Porque están machacando a los niños y niñas que no pueden hacer deporte. Joder, que es que parece que. Entonces, ¿qué? ¿Les quitamos el deporte? Que se vayan de litros. Que se vayan de litros, que vayan 20 a una plaza, porque ¿qué van a hacer? Si están todo el día aburridos, pues qué van a hacer. Pues, pues cómo se dice, no sé cómo se... Es... El dicho, ¿no? Cuando el diablo se aburre, pues con el rabo mata moscas. Es que es lógico. Algo tendrán que hacer. Son gente joven, están, joder, quieren vivir, quieren hacer cosas. Y una cosa que es buena, que es el deporte, se la vas a quitar. Pues cojonudo, pues venga. De verdad, yo no entiendo nada. Pero bueno, no me caliento más. He visto ahí que ibais poniendo cosas en, en el chat, pero la verdad es que me, 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 me he calentado, ¿eh? Pero si es que si me lleguéis a pillar a las 5 de la tarde, igual hubiese sido esto. Mucho peor. Siento si ha ofendido mi tono a alguien y si han ofendido mis palabras a alguien, pues eso sí que no pido perdón porque es que lo siento tal cual. Estoy absolutamente asqueado de la política y de cómo nos afecta a nuestra vida y cómo aceptamos todo pero con una tranquilidad. Joder, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. No puedes... Y la gente, pues vale, somos un rebaño, pero, pero bueno, como decía la canción, a ver qué me dicen, por ahí. poco más que cena. Y cine y fines, con, y fines con veneno. ¿Normal que nos droguemos? Pues sí, es que es normal. Yo de verdad, yo, yo no sé si me hubiera pasado esta situación teniendo 15, 16 años, pero yo muchas veces se dice la juventud, es que se hace fiestas en casa y si no sé qué. Bueno, ¿qué van a hacer, joder? ¿Pero qué van a hacer? Yo si me pillo esto con 15, 16 o, o 18 años y con la pedrada que yo tenía en esos tiempos, pues igual, yo qué sé, me pongo, yo qué sé, pues, 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 pues no sé qué haría, pero... De verdad, yo creo que ya está bien, yo creo que ya está bien de restricciones. Es momento de at atacar esta situación de otra manera. Inviertan en sanidad, joder, inviertan en sanidad, traten bien a, a, a los sanitarios, les den unas buenas condiciones para trabajar, que haya buenos medios en, los, en las UCIs, en los hospitales, y vamos a atender a los enfermos, y vamos a dejar que al que no esté enfermo, pues que vaya haciendo vida. Y vamos vacunando para que no haya eh, tanta incidencia de esta maldita enfermedad del coronavirus. Y ya está. Joder, si es que, de verdad, el sentido común, el menos común de los sentidos al final, siempre, ¿eh? como decía mi buen amigo Jorge del Castillo. En fin, que arrancamos, que hay muchos deportes y mucho que contar. Bueno, que son, me estaba mirando la hora, ¿eh? Me habéis pillado. Las 9 y 18 de la noche, vamos a ir rapidito porque hay mucho que repasar esta semana. Eh, ya visteis el lunes en Saltando al Prado, que estuvo sitio del barrio, ganó las elecciones a la gimnástica de Torre la Vega. Y bueno, pues eh, ya le felicité personalmente. También hablé con la otra candidatura, en concreto con Diego Balbontín, que es el que es mi amigo. Y bueno, le he deseado pues, que le vaya bien en el futuro. Bueno, la verdad es que Diego estaba convencido, ¿eh? Diego... Estaba convencido de que era algo buenísimo para la gimnástica la candidatura de los mexicanos, pero al final se impuso la de Siro y bueno, pues a partir de ahora suerte a la gimnástica y que pueda seguir adelante. No vamos a hablar de la tercera porque lo hablan en, en Saltando al Prado, pero sí que vamos a hablar de fútbol porque hoy el Racing, pues si fuera poco la temporada tan adversa y tan atípica que lleva, pues ha tenido que suspender el entrenamiento porque ha dado positivo en la prueba de antígenos Andrade, Pablo Andrade, y tiene que realizarse una PCR para confirmarlo. Pero tiene síntomas, dicen que tiene síntomas leves. O sea que seguramente vaya a ser que, que lo tiene. Pero bueno, la buena noticia, dentro de la mala noticia, es que eh, pues bueno, ha estado solo en contacto pues con los tres compañeros que se cambian el vestuario porque tiene un protocolo de Racing en el que eh, se cambian de cuatro en cuatro. Entonces, si eh, el partido del domingo a las cinco de la tarde frente a Osasuna Promesas, no corre peligro. Por cierto, bastante surrealista, allí pueden ir 4.400 personas. Y, y en, en interiores, que vale que es más peligroso eh, la propagación del virus, pero con medidas de distancia y con mascarilla y tal, no se puede pueda ir o es mi cometido pero bueno parece que el partido no peligra demasiado aunque se va a hacer evidentemente PCR a toda la plantilla por si acaso pero bueno él el fin de semana no estuvo con el equipo y bueno pues hoy eh, solo había estado pues con los tres cuatro compañeros en fin vamos a estar pendientes de ello a ver si se puede jugar ese partido con esas unas promesas que va a ser un partido trascendental porque después de la traquita que se quemó en Tarazona y que analizaron mis compañeros el lunes en saltando al Prado eh, con ese empate a dos, pues bueno, es tan surrealista que el resultado no fue ni tan malo porque el Ebro perdió, pero bueno, eh, al final eh, vamos a ver si este partido con nos hace una promesa, es que está cuarto clasificado, tercero, que puede cogernos, pues consigue el Racing ganar y dar un paso gigante para estar en la primera Federación Española de Fútbol el año que viene. Por cierto, ha llamado mucho la atención la creación de una nueva empresa por parte del Grupo Pitman, mobiliaria, no sé qué, para invertir en bolsa. La gente, joder, ¿no? ¿qué bien les va a estos? No. Si yo tengo muy claro. Que lo que han montado y el, el grupo empresarial que tiene Pinma, eso nos hace siendo un membrillo. La cuestión es por qué el Racing lo gestionan tan mal y son tan negados, cuando en todo lo demás realmente lo están gestionando bien, ¿no? Ahí vemos que hay Capital. Joder, que hay Capital. Parecen tailandeses. ¿Qué pasa? Que hay Capital. Bueno, pues ahí tenéis. Y esa es la situación, ¿no? Eh, me, me llama la atención. Pues eso, que a la gente le sorprenda. Si, si aquí la película es, ¿por qué interesa que el Racing sea un absoluto desastre año tras año? Si en todo lo demás les va bien. Y, si, y son inteligentes para la especulación económica. ¿Por qué el Racing viene el primer jubilado, el primer membrillo que de, de Albacete y tal y le dan plenos poderes? <laughs> Uy, amigo, cuestión. Y bueno, del Laredo, del Club Deportivo Laredo, decir que este pasado fin de semana, pues no uno el sábado vuelve a la competición a las seis y media ante el Tarazona, precisamente a las seis y media, como digo, en San Lorenzo. Partido importante para los de Laredo, a ver si siguen con esa buena competitividad que están mostrando los de Manu Calleja. Y bueno, vamos a ir ya al fútbol rápidamente, porque no me quiero eh, perder nada de lo demás. Hay que decir que en el grupo A de la regional preferente está. El Naval como líder con 30 puntos está haciendo un temporadón, ganaba 3-0 al Atlético Mineros, que es segundo clasificado con 21 puntos. Está bastante encarrilado el ascenso para el Naval. El Atlético Mineros está con 21 puntos, los mismos que el Frajanas, pero sí que tiene al final, pues el Atlético Mineros un partido menos. Y cuarto está el Velarde con 18, con 17 muy cerquita de esa pelea por entrar en, en el playoff está el eh, Los Ríos, perdón, playoff. Al final aquí lo que van a ascender. Eh, son los dos primeros y sí, luego el playoff para, para dirimir quién es el que asciende. En el grupo B, eh, vamos pasando rápido. En el grupo B, destacar el 5-1 del Valle Levaniego al Nueva Montaña, que hace que eh, gane oxígeno en el conjunto de Trevi para la permanencia. Eh, y bueno, aquí está el Noja con 27 puntos, que ganaba 3-0 al Rayo Santa Cruz de, de Rulo y de Rulazcuna. Y bueno, pues ahí están con 27 puntos. 24 tiene el Colindres pero con un partido menos, eh, que descansó esta pasada jornada. Ojito con los del Colindres. Y ya un poco más lejos, 16 puntos gama, 15 puntos nueva montaña y ramales, 14 Valle Lebaniego, muy apretado, del tercer lugar para abajo, porque fijaos, en descenso está con 14 el Ampuero, también con 14 igual que el Valle Lebaniego y con 11 el Rayo Santa Cruz, muy descolgado el Villascusa, que yo creo que ya lo tiene muy complicado con solo dos puntos. En cuanto al grupo A de la primera regional... Destacar el 4-0 del Calasanz al Santiago Galas, que fue la goleada de la jornada. Y en el resto de resultados, pues el Cayón da un paso importantísimo, ganando 2-0 al San Martín, se pone con 23 puntos líder empatado a puntos con el Monte, que ganaba 0-1 en Santoña, y 21 puntos tiene el Montañas del Paz. San Martín de Suance se queda con 17, los mismos que el Solares, pero ojo, con un partido menos que el Montañas del Paz, que tiene 21. Ahí está la pelea. Por abajo, Santiago Galas con 3 y Santoña con 4, y solo un partido menos que... El Calasanz, que tiene nueve, están los tres en descenso, pero es que la resolución está con 15 puntos. La marca el textil Escudo B puede que haya un descenso de un histórico como el Santoña a la segunda regional. Espero que no sea los pasos del Unión Club, que sería muy duro para el conjunto santoñés. En cuanto al otro grupo de la primera regional, pues decir que el Atlético Mineros B está con 21 puntos. Líder y con un partido menos además que su inmediato perseguidor que es el B-B, que tiene 18, los mismos que el España de Cueto, que perdía por cierto en Soba por 4-1 en el Río Gándara de Soba. Está cuarto el Airón con 17 puntos, los mismos que el Minerva, pero eso sí el Airón Club de Vargas con un partido menos. Por abajo, Fortuna Camargo 4 puntos, lo tiene muy complicado para la salvación. En los que sí la van a pelear va a ser Comillas con 10 puntos y Río Gándara de Soba con 11, que están a tan solo pues 3 y 4 puntos respectivamente del Santillana B, que es el que marca la salvación en este grupo. En segunda regional, hay que decir que en el grupo A, que precisamente es el de mi equipo, el de Rayo Santa Cruz B, que hemos perdido con el Naval este pasado fin de semana, pues hay que decir que se suspende, o sea, perdón, se suspende, se aplaza la jornada de este fin de semana a la que viene, porque algún equipo tiene algún caso positivo de COVID y por lo tanto se va a retrasar una semana y el comienzo de, la, de los playoffs de ascenso van a ser ya a principios de mayo. Este pasado fin de semana quedó la estrella roja con 29 puntos tras ganar en... en, en en la Vega de Paz al Lope de Vega y lo tiene ya a tiros. Se enfrenta al Castro Verde que está con 26 puntos y es su inmediato perseguidor. Y ahí se baja el ascenso, pero con no perder lo tiene hecho. Y yo creo que el Estrella Roja va a ser equipo de primera región este, esta próxima jornada. Veremos a ver. El Rayo Santa Cruz B, como digo, nos hemos complicado la vida. Estamos con 24 puntos, con 23 se mete el Naval B. Y ojo, porque Olimpia con 22 y Cuevas del Castillo con 21, además de Bezana B y Lope de Vega que tienen 20, pues pelearán por la cuarta plaza. El Rayo Santa Cruz B lo tenemos bastante bien. Pero mmm, hay que ganar la última jornada. Veremos lo que pasa dentro de dos semanas. En el otro grupo sí se va a terminar la semana que viene ya la competición con la Peña Revilla prácticamente ascendida. La misma situación o parecida que el, que el Estrella Roja en el otro grupo. Con 30 puntos, con 27 está el Revilla B. Ojo aquí también a la pelea por meterse en el playoff. Que se mete en segundo, tercero y cuarto. Porque segundo está el Revilla B con 27. Sámano B está con 26 los de Guillev. <laughs> con 25 está el Marina de Cudello. Y con 24 el Escobedo B. De los del hermano de Marta Azcona, hay que decirlo, Pedro que, que sigue metiendo goles, y están ahí pues en tres puntos, cuatro equipos para pelear por tres plazas. Así que eh, veremos qué pasa. En cuanto al fútbol femenino, eh, decir que en segunda división nos dio una gran alegría el Racing Féminas, que ganó. Un gol a cero al Barcelona B y les pasa en la clasificación, se ponen sextas, aunque están lejos. En promedio tiene 1,53 y el ascenso lo marca el Alavés con 2,26. Pero es una gran noticia que los dos partidos, como local en Thanos los haya ganado el Racing Féminas. O sea, muy importante, la verdad. Y ahora va afuera a ver si se le da mejor que el partido contra el AM en, en Cataluña, contra los Asuna Femenino el sábado a las cuatro y media, así que mucha suerte para las de Pablo Volado. En cuanto a la primera nacional, tenemos al Racing B peleando por el ascenso, pero lo tiene complicado, ha perdido con el Viajes Entre Rías este pasado fin de semana, por dos goles a uno, y están las últimas de las seis de su grupo, lo tiene bastante complicado. Y luego, se está complicando un poco la vida al monte, que perdía contra el Lumía, Club de Fútbol 3-0 este pasado fin de semana, y están cuartas ahí ¿eh? con un promedio de 1'41, veremos a ver si no tienen ningún susto eh, y al final quedan entre esos seis primeros puestos que dan la salvación. Lo tiene peor el Oceja Gimnástica, que está con un promedio de 0,65, y perdía contra la Unión Deportiva mos 3-0. Y el único punto positivo le sacamos en el Castro, que empataba uno con el Valladares a domicilio, y eso hace pues bueno, que, que esté con 0,24, pero últimas. Castro y Oceja lo tienen muy mal. Esperemos que el Monte consiga la salvación. Y luego, a ver si el Racing B puede subir. Y sube también su primer equipo para que puedan extender los dos equipos, pero también lo tienen bastante, bastante complicado. Si cerramos con la regional preferente femenina para cerrar con el fútbol, diciendo que sigue el líder la Nueva Montaña con 23 puntos, le sigue el Rayo Santa Cruz eh, con 20 puntos. Y el Monte B con 19 y Textil Escudo con 18, también cerquita. También hay que destacar al Cayón con 17. 16 tiene Bezana y Revilla, muy igualada esa parte de arriba. Y bueno, pues eh, con esto cerramos el, el fútbol, si os parece. Habéis visto todos los resultados ahí en pantalla. lo bueno, bueno, Guillermo. Que vaya la velocidad de la que yo hablo. Eso es de ser un fenómeno. Eh, vamos con el balonmano, el Sinfín, que consiguió una victoria crucial el pasado fin de semana ante el Cangas en la Albericia por 31-25, dos puntos cruciales para salir del descenso y encarar sus próximos partidos, como por ejemplo el que tenían hoy eh, aplazado y que recuperaban hoy en la Albericia a las 7 de la tarde con la banca de Marleón, que han ganado los de Víctor Montesinos y por lo tanto paso de gigante para la permanencia en Asobal. En una Asobal que es presidida ya por Servando Revuelta, que ha dejado sus funciones en el club santanderino para dedicarse a ser el presidente de la Asobal, lo cual pues le felicitamos. El vasco Torrelavega, por su parte, Balomano Torrelavega, ganaba 37-31 a, a San Pablo Burgos, recuperando el liderato antes de medirse al Barcelona B este próximo fin de semana. En femenino, el Unatlántico Pereda perdía en la última jugada ante Adesal Córdoba por 22-23 en la última jugada Perdió el partido en un partido que brilló mucho a Navarquín y bueno, que ha sido además en pipí de la, de la jornada por parte del conjunto santanderino. Y bueno, le, tico, le toca seguir luchando por la permanencia a las cántabras, que volverán a competir dentro de dos fines de semana. Este fin de semana descansan. En baloncesto, vamos al básquet, baloncesto, como decía Pepu, ¿no? Pues ahí el grupo Alega, que nos ha dado una alegría, se aseguró la segunda plaza y inicia ya su camino hacia la Lef Oro ante Básquet Navarra el 24 de abril, en donde. Eh, deberán ponerse en doble partido para acceder a cuartos de final, teniendo en cuenta también que casi pues, es una semifinal, porque eh, los dos equipos que se impongan en semifinales, estos octavos, cuartos y luego semifinales, pues bien, en semifinales los dos equipos que se imponen ascienden al eforo, por lo cual prácticamente que más que semifinal lo podríamos llamar final y a esto más que octavos, cuartos. Pero bueno, eh, ese va a ser el formato. Y en femenino, pues decir que eh, en ese playoff de ascenso para la Liga Femenina 3... Arsan Astillero las tenemos que dar ánimos porque han sido eliminadas pero siguen superando eh, eliminatorias la Paz Torrela Vega y Basketball Hops Igualatorio Cantabria que han conseguido eh, pasar de ronda y se van a medir a las Leones Básquetbol, Patatas y Jolusa eh, eso será el rival de la Paz Torrela Vega y el Ponce de Valladolid, el rival de Basketball Hops Igualatorio Cantabria, las de Luisma, que les deseamos muchísima suerte. En voleibol vamos a celebrar que el esbol femenino, ahí les veis, eh, se han proclamado campeones de segunda división, se han proclamado campeonas y les toca luchar ahora por ascender a la primera división próximamente. Destacamos en atletismo nada más eh, rápidamente que la plata que ha conseguido en el campeonato de España sub-18 en 5.000 metros, Ania San Román, que está haciendo un grandísimo papel en esa media distancia. En ciclismo hay que decir que están abiertas ya las inscripciones para el 24 y 25 de abril, para el 30 memorial. De Chile Campos y Gran Premio El Baruco, y bueno, pues que ya pueden inscribirse todos los federados y decir de profesionales que Jesús Ezquerra y El Gordión Madrazo. Ángel Madrazo, que estuvieron en el Gran Premio de Indurén y en la vuelta del País Vasco, haciendo un mejor papel, la verdad. Esquerra, pues bueno, hoy ambos corredores han empezado la vuelta a la Comunidad Valenciana, en la que competirán hasta el domingo. Esquerra ha quedado hoy el decimonoveno, eh, en una etapa que ha sido marcada por la lluvia y un día muy fastidiado, pero bueno, ha llegado a medio minuto del ganador de la etapa, un australiano, y Madrazo sí que ha llegado a más de 11 minutos, ya digo que el día ha sido muy complicado. Pasamos al Rugby, el Mazabi independiente... Se complica la permanencia tras caer 17-18 con Samboyana en un partido igualadísimo y los de Chucho Muzimán que van a tener que seguir luchando por no descender de la máxima categoría del rugby español. En hockey, luego vamos a hablar del tenis, nuestros protagonistas van a ser del tenis, así que lo dejamos para luego lo del tenis de la Magdalena. Pero sí que decir que el sardinero masculino ha dado un paso de gigante para el ascenso a la máxima categoría al ganar 0-2 al Atlético San Sebastián, poniendo tres puntos de por medio con ellos, que son sus inmediatos perseguidores. Y además, el domingo, a las 10 menos cuarto, recibe a Taburiente, que es el tercer clasificado. Otro partido que es una auténtica final para los del sardinero. En femenino, decir que el tenis ya descendido perdió contra Taburiente por 3-0 y el sardinero perdió 6-2 ante el Real Club Polo. El próximo domingo, el sardinero recibe a Taburiente y el tenis al Real Club Polo. Se intercambian los rivales. Los, eh, las, eh, las cántabras. Eh, y bueno, por decir, Golf, eh, Carlos de Diego, Alejandra Lovera y Diego Quintana, que han sido los vencedores del primer puntuable regional de Pichamput 2021, y decir que el equipo de la Federación Cántabra de Golf participará del 15 al 18 de abril esta semana en el Norva Club de Golf en Cáceres, Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub-18 Masculino de 2021 de Segunda División. El equipo cántabra va a estar formado por Manuel eh, Lorín. Campos de Pedreña, Miguel Rodríguez Lamana de Pedreña, Omar Álvarez de Santa Marina, Fernando Cirajas Calvo de Mataleñas y capitaneados por Moisés Bedia Güemes. Eso va a ser el equipo de golf sub-18. Les deseamos mucha suerte en bolos. Pues os digo rápidamente, lo más destacado, es ¿eh? eh, Decir que hermanos Borboya Villa de Noja, se ponen líderes con ocho puntos tras ganar 4-1 a Mali Jardinería y la encina, que están cerrando la clasificación con cero. Y luego cuatro equipos con siete puntos: Casa San Pedro, Andrés Laserna Valle de Iguña, Camargo El Pendo y Peña Castillo a Nievas Maiva. Está espectacular la división de honor de vuelo palma impresionante y por abajo decir que con cero puntos lo tiene muy mal Mali Jardín Lancina, la pero todavía puede recuperarse la rasilla también está con dos puntos sufriendo y ya luego tres puntos sobarzo la ermita Cantabria Casar de Periodo y en salvación con cuatro puntos Torrelavega Siec y comillas así que eso es lo que os puedo decir desde el 16 este viernes ya se empiezan a competir partidos de la división de, de honor como por ejemplo va a ser ese Rivamontana al Mar eh, Peña Castillo Tilla más Loredo a las siete y media. Así que eh, ahí empezará la jornada, sábado y domingo. También muchos partidos en Bolo Palma. Y bueno, pues eso en bolos, boxeo. Solo voy a destacar porque luego vamos a tener a Mariluz y hablaremos de ese abierto del campeonato de clubes de, de España que se disputó en Murcia. Pero hay que celebrar lo del castreño John, ¿eh? John Míguez, el nuevo campeón de España de peso Walter. Y ahí está en la imagen, John Míguez, el castreño. Orgullo para sus paisanos, como Guillermo, nuestro realizador, y para todo Cantabria, eh, que haya conseguido ese, ese título, ese campeonato de campeón de España de peso Walter. Y hasta el 28 de abril hay que decir en boxeo que están abiertas las inscripciones ya para el campeonato regional. ¿eh? Importante, ya lo tienen ahí los federados para poder inscribirse. En vela se disputó este pasado fin de semana el Santander, el Campeonato de España. 400 con más de 81 equipos y la verdad es que ha sido una prueba muy muy entretenida en natación quiero destacar que Gabriel Martí consiguió un oro y un bronce y Javier y Joaquín Conde un bronce alcanzando así tres medallas en el nacional para la natación Cántabra en el nacional master así que eh, dicho queda en remo decir que este próximo fin de semana en el pantano en el pantano del Ebro vamos a tener eh, bateles así que los aficionados al remo que sepan que ahí pueden tener eh, pues eh, esa competición de bateles. En ajedrez quiero decir que ha sido el campeón individual absoluto Enrique Tejedor Fuente del club de ajedrez Solvay y en femenino la campeona ha sido Isabel Fernández Cantalapiedra. Así que dicho queda y nada, pues eh, vamos a pasar a la entrevista de hoy. Eso sí, recordando antes que si queréis hablar de cualquier deporte que hayáis visto que se nos ha pasado a decir algo o queréis que se cuente cualquier historia, pues nada, nos escribís no ahí lo tenéis el correo electrónico losdeportisrelincho@gmail.com o por redes sociales que estamos muy activos esta semana ya hemos estado a tope Instagram eh, Facebook y Twitter con los deportis en redes sociales para ir pues eh, promocionando a la gente que teníamos hoy como va a ser la entrevista de ahora que va a ser hablar de hockey hockey hierba que lo tenía pendiente y vamos a hablar con Borja Movellán, a ver si está ya con nosotros muy buenas Borja hola hola Felipe cómo estamos bueno, muy bien. Hacía mucho que no hablaba contigo y hoy es un buen motivo que habéis conseguido la permanencia. Pues sí, sí. Eh, Por suerte, este fin de semana pasado tuvimos una jornada doble, un partido aplazado y un partido de la jornada 20. Y de los seis puntos conseguimos cuatro, que junto a otro resultado que se dio en Barcelona, pues conseguimos la, la permanencia. matemática. Mática, falta. Permanencia matemática ver, que falta. llega, pues eh, eso, después de dos partidos. El último fuese 2-2 con, con Junior, que os da esa permanencia. Eh, ¿Cómo fue el partido? ¿Fue sufrido? O ¿Os lo tuvisteis bien? No sé, ¿cómo fueron las sensaciones? Pues mira, a priori el partido del Junior era el partido que pensamos que donde nos íbamos a jugar eh, parte de, de conseguir la permanencia, pero. Se fueron dando las semanas y el, el viernes jugamos contra Legal al partido aplazado, un candidato al título, ganador de la pasada Copa del Rey. Y, y nos fuimos encontrando cada vez mejor y, y la verdad que hicimos un auténtico partidazo, el, uno de los mejores partidos de los últimos años y conseguimos los, los tres puntos. Te digo que ese día fue un día de un desgaste bastante grande y el día del Junior lo acusamos. A pesar de que competimos fenomenal y, y fuimos por delante todo el partido, lo que pasa es que a falta de dos minutos y 30 segundos, pues nos empatan. Pero bueno, muy satisfechos mm. del fin de semana. Oye, ¿y la temporada entonces, eh, habéis cumplido con el objetivo. Era este el objetivo, conseguir la permanencia un año más en la máxima categoría. Pues, pues sí. Para nosotros siempre es un objetivo y más una liga compleja la de este año, ya que la pasada se tuvo que cancelar. Pasaron a ser de 10 a 12 equipos porque sí se permitieron ascensos de la división de Norbé, y bajaban tres equipos y promocionaba uno. O sea que era una temporada compleja, más tema COVID, que tienes jornadas aplazadas, que igual tienes que gente confinada y de repente tienes que competir, muchos de ellos partidos importantes. Por todo esto se ha hecho eh, más complejo de lo, de lo normal. Eh, así que satisfechos por ese lado y bueno. La, la, la temporada pasada íbamos muy bien para, para entrar en la... En, no, no es Final Four, era Final Six. Eh, jugaban por el título los, los seis mejores equipos. Estábamos dentro de esos seis primeros. Y este año, bueno, vamos séptimos. Y que es lo, lo, lo la mejor posición que podemos alcanzar. Y el objetivo es que a séptimos. Eh, visitáis precisamente este fin de semana próximo al Real Club Polo. Eh, pero eso, con ánimo de competir y de alcanzar los máximos puntos posibles. Y hasta el final. Sí, totalmente. Ahora más si cabe, sin ningún complejo, ir a competir de tú a tú a uno de los campos más difíciles y a por todas. Y luego la última jornada visitamos el en Madrid el Complutense y exactamente lo mismo. Oye, yo sé que los clubes de hockey, eh, tanto el tenis, también el sardinero, que he tratado mucho con ellos, pero sois muy piña, sois muy familia, incluso también con el femenino, o sea, sé que tú estás centrado en el masculino y en sacar vuestros partidos, pero ¿cómo lleváis lo del femenino, que está sufriendo un poco este año, le está costando al equipo femenino? Pues... La verdad que tú piensas que son competiciones de pocos equipos, de 12 equipos y como tu dinámica no sea buena o positiva desde el inicio, luego eh, cambiar la, las zonas es complicado. Es complicado y creo que se metió en una dinámica eh, poco positiva y, y lo está pagando. Es una pena para el club, pero bueno, al fin y al cabo el tenis sí que sois un club siempre de cantera, no tanto masculino como en femenino, sí. de hacer eh, formación y al final sí, sí. eso da sus frutos, ¿no? y bueno, pues será eh, cuestión de tiempo que vuelvan. ¿no? El hockey es un deporte de tradición y tradición familiar, entonces esto es uno de los pilares básicos de, de la mayoría de los equipos de España y, y creemos en esto, nosotros en nuestra política, si, es, si bien es cierto que nos reforzamos con, con jugadores extranjeros. Pero cada año puede ser en torno a tres, eh, bueno, que te hace dar ese pequeño salto cualitativo y competitivo. Y bueno, pues esa es nuestra política año tras año y, y estamos muy orgullosos. Desde luego que eh, es verdad que es un deporte en el que es muy tradicional ver. Yo que entrenaba mucho de chaval en el complejo a fútbol, pero era muy habitual ir en el autobús, en la línea 6 que llevaba al complejo con mogollón de niños y niñas con, sí. con sticks. El hockey es muy tradicional en Santander, yo no sé si Cantabria será de los sitios donde más sí, sí. Eh, federados hay en hockey y federadas eh, en España, o será, para ser una comunidad pequeña, quiero decir, se juega mucho a hockey, ¿no? Pues si sacamos el ratio, seguro que sí, seguro que sí. Eh, Cataluña siempre eh, el deporte lo cultiva de otra manera, eso es una realidad. Madrid, pues pues que la capital siempre. Eh, sale adelante en la mayoría de los deportes y luego en hockey. Cantabria, ahora está Valencia también eh, acercándose. El País Vasco tiene también su, su cultura del hockey, pero es indudable que, que Cantabria, tras, tras Madrid, cada vez más a la par, que, perdón tras Cataluña, cada vez más a la par con Madrid, es una de las comunidades que hay que más tradición hay Oye, y se retira o deja el equipo. Bueno, yo creo que podemos meterle la llamada Álvaro Florán, es uno de los capitanes del equipo. Que Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, Lipe, ¿qué tal? Bueno, Álvaro Floranes, que, qué quiere decir. Yo cuando empecé a hacer radio hace ya nueve años. ¿eh? Eh, hace bastante ha llovido y era el que me informaba siempre del hockey y tal y empecé a darle mucha bola al hockey y desde entonces no he parado porque me parece muy interesante. Pero ¿qué pasa que te vas? han hecho una despedida? ¿Tan manteado allí? Pero ¿qué ha sido sí. eso? <laughs> ya, mira, mira, ya, eh. muy <laughs> bonita la foto, la verdad. La foto es maravillosa pues sí ya, ya toca poner eh, punto y final a esta carrera pues después de tantos años eh, necesitaba descansar necesitaba centrarme en otras cosillas eh, pues trabajo un poquitín en mí en otros hobbies en otros deportes y, y me retiro de la parte deportiva pero bueno seguiré seguiré si todo sale bien eh, pues con la escuela y con cosillas eh, del club y del, y del hobby Borja, uno de tus capitanes que, que dice adiós. Eh, además, el portero, un portero hay, bueno, que a mí me han hablado muy bien de Álvaro como portero, ¿no? Sí, como, como portero y, y aunque suene tan tópico como persona. O sea, el, el vínculo que tengo con Álvaro de hace muchos años es, es fuerte y, y en estos últimos años, pues ha estado siempre siendo uno de los capitanes. Nos hemos apoyado mutuamente mucho, nos hemos hablado mucho y cuando me dijo. Tengo esta idea. Pues la realidad es que yo le veía que no estaba centrado como otras veces en lo que es la tarea de portero. Y le dije, tío, esto es un, un tema aparte, pero si no te está ayudando el saber que a, a parar en la portería, el saber que no vas a jugar más, cambia el chip, porque tienes que disfrutar y tienes que hacer lo que haces bien, que es parar. Lo otro va a ser al final, ya sí. está, pero que, que, que bueno. Que, que, que haz lo que ha sido siempre bien y su carrera deportiva pues es digna de admirar que ha entrado en la selección absoluta que es el culmen para un deportista de hockey eh, cuando él quizá pensaba que nunca ya podía llegar a la selección entonces eso significa que hasta el final ha estado rindiendo al máximo nivel pues sí Álvaro no tiene que ser un orgullo y una pasada ¿no? que te llame la selección española o sea quiero decir has llegado a cotas altísimas y que vamos, que, que, que te quedas satisfecho ¿no? de, de toda tu trayectoria también. Sí, sin duda, sin duda. Eh, me llamó la selección española cuando pues, como que ya, ya, ya tenía pensamientos hasta de dejar el hockey en ese momento, de no estoy, ya estoy a estas narices y Y bueno, pues al final, pues trabajando y demás, pues eh, llegó esta, esta sorpresa y me hizo reengancharme un poquito más, tener más ilusión, sobre todo por el tema del club eh, y demás. Y, y ya se, se acabó, la verdad que, que muy bien. Fueron años muy bonitos, pero bueno, los mejores han sido los de los del club, que, que ha sido donde más a gusto ha estado y, y mejor, en mejor forma física ha estado. Realmente. Mm -hmm. Mira, me ponía por ahí en el en el chat espíritu de One Club Men. No sé si lo he dicho muy bien en inglés, porque mi inglés es penoso, <laughs> pero vamos que mira, me cuestionaron ayer hablando en redes sociales en eh, una entrevista con, con gente del equipo de Relinchu, y me decían, joya, no se da tanto esa circunstancia, sobre todo también en fútbol, ¿no? De, de alguien que comienza y acaba en un equipo. Y tú lo has hecho, ¿no? Has sido un hombre de club. Sí, la verdad nunca he tenido, nunca me ha apetecido irme a vivir a otro país. O siempre he tenido el trabajo aquí o los estudios. Nunca, nunca me, me han, ni me han llamado de fuera, no tal. Pero nunca he, nunca he querido irme. Siempre están aquí mis amigos y, y, y el club en el que, que tanto me ha dado, como quien dice. Eso nos decía Borja que al final tenéis una, sois muy familia en el, la red Sociedad tenéis de la Madalena, ¿no? Sois un club muy familiar. Y al final eso ha influido precisamente para eso, que más allá de que tampoco haya salido fuera de Cantabria, que tampoco te hayas planteado nunca salir del tenis. No, no, no. Siempre han estado jugando pues eh, mis hermanas, siempre he está jugando mi hermano y demás. Nunca me, nunca me ha llamado. Yo estaba cómodo aquí y era mi, mi zona de confort bien. Bueno, Borja, y, y el hueco que deja Álvaro, viene alguien por detrás apretando en la portería, como lo tienes pensado, ¿no? Quedan dos jornadas. Eh, todavía tenéis que competir un poquito lo que queda de temporada, pero bueno, eh, ya seguramente pensando también en el año que viene. Sí, hombre, sí, tenemos porteros de garantías. El club siempre nos ha dado buenos porteros y no te preocupes que la portería estará defendida como merece. Oye, os pregunto a los dos. Estoy viendo que se están retransmitiendo los partidos por parte de la Federación Cantabria de Hockey, creo que es, que se ha hecho un streaming. Esto da un buen impulso también, ¿no? A nivel de, visi de visibilidad, ¿no? Sobre todo. Sí, sí, sí. El tema es que llegue a cuanto más público mejor y que crezca el hockey en Cantabria, lo que hablábamos antes. Es eh, mm. un medio, ya se hace cada vez en más sitios y nosotros creo que es uno de los sitios donde mejor se hace y mejor se retransmite. Mm -hmm. Sí, además con, con esto del tema del COVID, que al principio no, no se podía asistir a los eventos deportivos y demás, pues ha sido también un buen empuje de la, por parte de la Federación Cátabra para, para que se retransmitan estos partidos. Oye, Álvaro, ¿y te ha influido toda esta mierda de pandemia que llevamos ya un año y pico, lo decía en la introducción? Y que al final ha hecho que se tenga que jugar con protocolos. ¿Te ha influido también para cansarte, para decir, bueno, pues ya está aquí o, o ya venías no, tú ya con ese... No, día? ya venía con el rumrum detrás de la oreja y ha sido un año, eh, pese al tema COVID, protocolos, un año completamente normal. Si sí, es cierto que te paraban, los, te han parado algún partido por, por positivos en, en, los, en los equipos, pero no, no me ha influido para nada. ¿no? Hmm. ¿A nivel de preparación te ha afectado mucho...? Esto, Borja, quiere decir pues, de, de sobre todo eso: que igual esta semana pues hay un positivo en el otro equipo, tienes que parar a nivel entrenamientos, a nivel preparación. Bueno, lo hemos sobrellevado, sobre todo cuando hemos tenido nosotros algún problema, algunos contactos y hemos tenido que estar alguna vez, una vez en concreto, 10 días sin entrenar. Pues bueno, hemos tratado de, de, de esos 10 días en casa no parar y la vuelta, pues hacer lo posible para, para estar en el estado óptimo para, para competir sí te influye, pero todos los equipos hemos pasado por ello, así que bueno, estamos todos en las mismas circunstancias. Mm -hmm. Es algo con lo bueno que al final, al principio de año dijimos que la palabra para este año era la, la adaptación, y hemos tratado de, de llevarlo a cabo. Si bien es cierto, que cuando estás en un buen momento, a lo mejor te toca parar, pues es un contratiempo importante. Mm. Bueno, y Álvaro, no sé, ¿qué, qué palabras puedes decir a tus compañeros que hemos visto que te han manteado. Querido, eres un rato, por lo menos en las imágenes que hemos visto, sabemos todas las palabras de Borja también ahora cuando has entrado en la llamada. No sé qué les puedes decir, ¿no? Antes de, de que se termine esta temporada ya, pues hasta luego, porque vas a seguir por allí, como nos has dicho, y relacionado con el club. Pues sea definitivo, ¿no? Ya como, como jugador del equipo. Pues sí, el, el, domingo, el domingo, las palabras, la verdad que no me, no me salían. Estaba muy emocionado eh, como ante la situación esta pero bueno agradecerles mucho tanto al staff a los jugadores y a todo el mundo que, que estuvo allí para organizarme esa despedida y que bueno que nos veremos pronto y que trataré de aportar para seguir creciendo como club uh -huh. eh, Borja pues nada eh, yo os voy a ir despidiendo pero Álvaro que macho que seguiremos en contacto qué de otros deportes le vas a dar tú eres bueno como buen racinguista le das a todo a lo que haga falta sí la verdad <laughs> que sí da un poco de todo bueno, pues nada, que Borja Movella, muchas gracias por haber estado con nosotros, a seguir bien lo que gracias para nosotros, la... Felipe, y estaremos muy pendientes sí. del tenis, y, Álvaro, un placer. Muchas gracias, muchas gracias, Felipe, Felipe. buen día. Pues Hasta luego. Luego. Hasta luego. Bueno, pues eh, la Real Isla Magdalena, un equipo de muchísimo arraigo en Santander y que lleva muchísimos años haciendo un grandísimo trabajo con el hockey, con el hockey hierba, hockey sala. La verdad es que son equipos tradicionales, también el hockey sardinero. Yo creo que tenemos un lujo en Santander, en la ciudad de Santander hay un lujo en cuanto al hockey hierba y al hockey en general, por lo bien que trabajan tanto el sardinero como el tenis. Yo he conocido, he tratado mucho por la labor en medios de comunicación durante estos nueve años que llevo más o menos, eh, pues tanto con gente del tenis como con gente del sardinero, y la verdad que da gusto siempre hablar con ellos, y gente que, que trabaja muy bien, que trabaja la cantera y que tiene ese. Esa manera de, de, de. esa filosofía que yo creo que es la que tiene que ser en el deporte profesional de cualquier club cántabro. Al ser una comunidad autónoma pequeña, al ser un sitio donde, pues evidentemente, absolutamente solo con lo que es de Cantabria, igual si sí te daba, ¿eh? pero entiendo que para tener un plus competitivo tengas que traer, pues, tus tres, cuatro jugadores o jugadoras de fuera al equipo, ya sea balonmano, hockey, me da igual el deporte que me digáis, deporte colectivo. Es normal que tengas que, a, que añadir gente de otros sitios que te vayan a dar un plus de competitividad, de profesionalidad, lo que sea, pero la base, la base tiene que ser siempre nuestra y siempre trabajando desde abajo para que arriba pues lleguen, trabajándolo bien llegan muy pocos, trabajándolo muy mal lo estamos viendo, llegan todavía menos. Entonces hay que trabajarlo bien. Pero bueno, eh, vamos a pasar ya a la siguiente protagonista del día de hoy, que ya está con nosotros, Mariluz Peral. La joyeta, muy buenas, Mariluz. Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí, se te oye perfectamente, te vemos muy bien. Vale, genial. Y bueno, lo primero, enhorabuena. Campeona en ese campeonato de clubes de, de Murcia, en hasta 48 kilos. Eh, bueno. Estabas haciendo muy buenos papeles en los últimos campeonatos y competiciones que has estado, y seguramente querías con ese objetivo, ¿no? Pues sí, la verdad que este campeonato era especial porque, bueno, no sé si sabéis que hace, recientemente falleció el padre de mi entrenador, Daniel Rasilla. Uh -huh. eh, nada, hace semanas y justo antes de los campeonatos. Y era un campeonato especial porque todos se lo queríamos dedicar a él, y bueno, misión cumplida. Ha sido un golpe durísimo, ¿no? Lo de, lo de Daniel Rasilla padre y me imagino que todos también y todas arropando mucho a, a Dani la Cobra Rasilla, ¿no? A, a, pues imagino sí. que Pero tengáis un ambiente muy familiar además, ¿no? En el gimnasio. Sí, ha sido duro porque, ya te digo, para mí era como un padre, como un padre. O sea, es el que me puso el nombre, la joyita, el que me animó a debutar y todo. O sea, y de hecho me hizo prometerle que le iba a dedicar estos campeonatos y, y nada, ha sido un golpe durísimo, pero bueno. Pues has cumplido y con creces, y seguramente que esté muy orgulloso de allá donde esté, porque estará viendo que la progresión de su joyita, pues, que sigue imparable, Mariluz. Eh. No sé y cómo. Pero sido que esté va. orgulloso, que esté donde esté, que esté orgulloso. Desde luego que sí, seguro, vamos, y yo creo que ha sido motivo de orgullo de todo el gimnasio, pero además, como a nivel equipo, os ha ido muy bien. Hablábamos aquí con Sara, con tu compañera Sara Romaña, antes cuando estáis buscando la financiación han ah, seguido, sí. habéis conseguido muchos apoyos, ¿no? Sí, han salido bastante gente que quería ayudar, aportar su granito de arena y, y bueno, especialmente el Ayuntamiento de Camargo es el que nos ha eh, prácticamente cubierto todos los gastos. Pues mira, me alegro que el Ayuntamiento de Camargo haya, se haya volcado ahí e con Gonzalo Rodeño, que le conozco, el concejal de deportes, y, y la verdad que también ha sido muy bonito ver que cuando habéis vuelto de Murcia habéis pasado por distintos... Eh, establecimientos y colaboradores ¿no? que habéis tenido también. Eh, sí, un poco de ayuda. Pues, para lo sí. pues eh, ha estado muy bonito de ver también. Oye, ¿qué tal por Murcia? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo habéis estado? Veníais de ese golpe duro que, que a veces nos da la vida? ¿Pero qué tal lo habéis pasado? ¿Qué tal habéis estado allí? Pues allí bien, muy centrados, pues eh, en el CAR, hemos estado alojados en el CAR. Y nada, la verdad que bastante centrados, porque todo el día se basaba en entrenar, competir, dormir, entrenar, competir, dormir. Así. Encima, yo que, claro, si no te eliminan, vas pasando de ronda, pues día tras día. Yo prácticamente no he podido disfrutarlo mucho, pero bueno, algún paseo por allí sí que nos hemos dado, ha hecho un buen tiempo, hemos estado bien. El formato campeonato es intenso, ¿no? Son cuatro o cinco días, pero continuo. O sea, no tienes tiempo sí. para hacer turismo. No, turismo poco. El turismo nada, lo que el paseo, correr para bajar de peso, para dar el peso eh, por la playa, poco más. Oye, Mariluz, por conocerte un poco mejor y también tu trayectoria, ¿cuándo empezabas en esto del noble arte, que se dice, no? ¿Cuándo empezabas ahí en el gimnasio Rasilla? Cuando empecé? Pues empecé con... Con 16 años, 17, fui para allá. Y con los deportes de contacto, pues empecé con eso, 15, 16. Y, eh, hice un año Kickboxing primero por mi cuenta y luego me apunté donde Dani, y ahí es cuando empecé un poco más serio ya de lo que te digo. Dani, padre, me animó a, a competir y, y nada, desde entonces. Bueno, ahora tengo 23, voy a hacer 24, y ya son pues, desde los 17, pues, 7 años compitiendo. Mira, no hay, es pues, no hay, te estamos viendo, ¿no? En un combate. Y esto fue eh, pues hará tres años o cuatro ya. Sí, sí. A ver, eres la de azul, lo he leído en el nombre. Porque sí, claro, con el casco no, te, no te podemos reconocer con el caso. Pero bueno, que, que en 6-7 años de boxeo, puro y duro boxeo, antes habías hecho algo de kickboxing. Eh, vamos, que. que. que, sí, que pero el... vamos, nada, eso. Ver, iba como quien Muy dice por, por, por hacer algo. Por hacer deporte, pero sí que en boxeo ya centrada y el crecimiento está siendo brutal, ¿no? En siete años has ganado más campeonatos que este, quiero decir, tienes varios oros, o sea, la progresión es buenísima. No, sí, la verdad que este último año es cuando más creo que estoy en el pico que pues los últimos tres campeonatos a nivel nacional eh, los he ganado, he quedado oro. Y bueno, en anteriores había quedado plata y tal, y pero vamos, este año estoy en, en plena, en pleno pico, yo creo. Así que nada, voy a aprovecharlo a ver hasta hasta dónde puedo llegar. Estás a tope. Y, oye, por curiosidad, porque lo hablábamos con Sara, que nos dijo todo lo que entrenaba, y nos pareció la verdad una barbaridad lo que eh, dedicaba de tiempo a entrenar y, y tal al día, ¿cómo es eh, una semana para ti normal de entrenamiento, de tener que ir? Porque eh, imagino que le inviertas mucho tiempo también. Eh, estoy viendo el vídeo, sí, entreno sí. todos los días. Eh, entrenamos, doblamos cuando hay una competición, o sea una pelea, eh, doblamos entrenamientos, o sea, entrenamos por la ma... yo intento entrenar por la mañana o por la tarde, o si no, pues por la tarde doble, hago eh, la parte de boxeo y todos los días, y luego una parte pues física que puede ser más trabajo de fuerza o, o correr. Pero vamos, eh, claro, y además también hablábamos antes, para dar el peso, eh, estabas en la, estás en la categoría hasta 48 kilos, imagino que en tema de alimentación y tal tengas que llevar una dieta muy estricta también. Sí, cuando, cuando hay una competición hay que ponerse a dieta rápido, bajar el peso, porque normalmente no estoy en 48 kilos. O sea, yo nunca doy por debajo de 48, o sea, llego al límite, 48. Y, y eso, normalmente pues rondo los 51, 50 y nada, me tengo pues eso, que controlar, recortar un poco en la comida y tal para, para dar el peso. Lo eh, del peso, tengo entendido, y si no, corrígeme si, si me equivoco, porque claro, eh, si entras en hasta 48 kilos, evidentemente te enfrentas a, a boxeadoras, a pelear, a peleas con boxeadoras con menos envergadura, ¿no? Y eso te da más capacidad, más posibilidad, ¿no? Claro, es que todo el mundo al final intenta, pues eso, ganar en envergadura, en altura, ¿sabes? Yo soy, yo soy bajita, no mido unos 60. Y, y mi categoría es que es esa, son todas de mi altura, un poquito más altas, ahí es donde estoy yo cómoda. Me siento bien, fuerte, rápida, de la misma envergadura, es el, mi categoría es esa. Y, y bueno, realmente también el aspecto mental imagino que sea importante, ¿no? En este tiempo que. Que lo llevas entrenando, entrenáis muchísimo físicamente. Es una barbaridad lo que nos dices cuando tienes campeonato. En el aspecto uh -huh. mental te gestionas tú misma, te ayuda ahí Dani la cobra resilla. ¿Cómo lo hacéis? A ver, sí, Dani. Dani, la verdad que es un apoyo muy grande. La verdad es que con el equipo femenino. Porque los chicos no lo llevan más, más por dentro, pero las chicas eh, yo, lo exteriorizamos más. Y la verdad que Dani tiene un, un equipo femenino bastante grande. Yo creo que es el eh, bueno, no, yo creo que es el, el que tiene el equipo femenino, el bueno, el único que tiene un equipo femenino en Cantabria. Y, y la verdad que nos ayuda bastante porque cada una tiene sus cosas y, y la verdad que nos apoya mucho sí. Pero bueno, la verdad que para competir en boxeo o en cualquier deporte de contacto, para subirte de arriba, tienes que ser muy fuerte, aparte de físicamente, mentalmente, porque mm. hay un montón de sensaciones, adrenalina, nervios, puedes tener hasta, bueno, miedo tampoco, pero al final los nervios es como una forma de miedo, ¿no? Dicen. Sí. Totalmente, ¿no? Además es, es que es eso, la gestión esa de esos nervios, evidentemente siempre hay que tener un poco de nervios, ¿no? Cuando vas a competir y tal, es normal. Lo que pasa es que yo, es el gestionarlos, ¿no? El, el, lo importante. Eso es. Yo tengo casi 50 peleas. Y todo el mundo me pregunta, ¿eh, tú ya no te pones nerviosa o te pones nerviosa tal? Me pongo igual de nerviosa que el primer día. Yo creo que soy la única. Pero vamos, yo me pongo igual de nerviosa que el primer día. Pero bueno, es, es parte de, de ello. A mí me gusta. Es que, bueno, una pasada ya, 50 peleas son muchas peleas, Mariluz. Sí, o sea, estás. Son unas cuantas, sí. ¿Y cuáles son tus objetivos próximos? No sé, cuéntanos ¿qué, qué tienes en mente ahora después de este campeonato. Pues la verdad, que todo lo que he ido teniendo en mente lo he ido ya cumpliendo. Ahora, pues nada, el siguiente será el Campeonato de España este año, a revalidar. Uh -huh. y, y bueno, así como algo más grande, me gustaría ir a un europeo, pero eso ya depende de que me seleccionen la selección española. Mm. Oye, y, y la posibilidad de dedicarse profesionalmente a esto, hablando de boxeo femenino, está muy complicado. Eh, a ver, profes... como dedicarte solo al boxeo, pues hay dos caminos, más o menos. O sea, pasarte a profesional o que te seleccione la española y te vayas allí interno y tal. Eh, que eso sería más de cara, pues a unas olimpiadas, por ejemplo. Mm. Eh, o luego, por otro lado, eh, hacerte boxeador profesional, pero yo no lo veo, no lo tengo en mis objetivos. Pasarme no a pro No lo tienes no en me, mes, Tampoco me parece que esté muy bien remunerado. Es que es complicado, ¿no? Es que al final, mira, nos ponen por ahí, eh, no has pillado la base. ¿Cada cuánto tiempo tienes una pelea más o menos? Nos pregunta, mira. Pues ahora mismo, pff, ojalá saberlo. Vamos, lo que salga lo aceptaré, pero no, sin, sin esto del COVID, pues es que han pasado tantas cosas que no sé, no sé por dónde empezar. Antes, con, cuando estaba Dani, que era el promotor, sí. pero que recientemente ha fallecido, pues podía pelear cada mes. Ahora, pues, no sé lo que pasará. Digo yo que, bueno, Dani intentará seguir la, la, el camino de su padre con la promotora, pero pero no será una vez como cada todos los meses como hacía él, que incluso a veces ya. hacía dos al mes. Así que no sé, no sé qué pasará. Bueno, pero seguro que lo, lo asume y seguramente pues, vayas teniendo más peleas, pero sí que es verdad que lo del COVID ha sido un golpe duro, de, de hecho no hace mucho y lo contamos aquí en el programa que había una velada ahí en el pabellón exterior de la Albericia y se canceló. Sí. Está siendo un incordio, ¿no? El tema a la del. hacía una ilusión esa velada, me, me habían puesto de combate de fondo, había sí. vendido ya las entradas. Era la primera vez que peleaba en Santander, que todavía no he peleado en Santander nunca. Tampoco organizan muchas veladas en Santander. ¿eh? Sí, es verdad que, que no no se, está, no se están haciendo demasiadas. Eh, sí que en Torre la Vega igual más con el boom de Sergio el Niño García, que, que lo está petando, que es bestial, pero en Santander se está, bien, se está haciendo menos, ¿no? Y, y, y tienes esa espinita ¿no? De debutar en casa, de debutar en Así Santander. Me haría muchísima ilusión. Pero no sé qué pasó, pero la verdad es que con esto del Covid, claro, se hace muy complicado. Pues fue por el Covid, fue por el Covid, fue claro. pues el eh, tema de sanidad y tal. Y al final, porque en al parecer, pues eh, no se puede hacer, o sea, se puede puede haber competiciones deportivas, pero no de deportes de contacto, lo cual pues no tiene mucho sentido, porque por ejemplo, eh, bueno, aunque sea deportes de contacto realmente te haces el PCR. Y solo hay contacto entre dos personas por ejemplo en un partido de fútbol hay contacto pues entre entre cuántas? 22 absolutamente si es que empezó el programa yo <laughs> chinao con eso <laughs> hablando en plata porque es que me parece que, que, que las restricciones en deporte yo no las entiendo mariluz y menos eh, yo cuando vi que se suspendió me sorprendió y cuando dijeron no por lo menos que de solo sanidad. es en Cantabria, ¿eh? también te lo digo claro es que Como, en yo no sé. españa pues... sí que está viendo Claro, y es que yo creo que con un protocolo y cuidándose y pasando una PCR antes si es preciso o, o un test de antígenos, que, que igual es más económico, ¿no? Por no irte a un PCR, pues ya estaría, ¿no? Si, si tampoco claro. el contacto existe, yo juego a fútbol y, y lo he dicho antes. He tenido, hemos tenido durante todo este año, no sé si un susto, pero bueno, justo era un jugador que estaba lesionado, que no venía. Por lo tanto, era un contagio que venía de fuera del deporte sí. y luego al aire libre, pues es muy difícil. Y en interiores, ya digo, con un protocolo. Pues al final no tendría que haber tanto rollo, pero bueno, y en bueno. entrenamientos cómo se afecta esto? ¿Se está afectando a nivel, bueno, nos decías ahora que igual ya no podéis hacer tanto sparring o, o cómo se está afectando el tema del COVID para entrenar? Pues nos está afectando bastante porque al final eso no puede haber contacto, tenemos que desinfectar todo el material eh, después de usarlo todo lo que tocamos eh, bueno nosotros es que te entrenamos en un grupo somos un grupo pequeño burbuja digamos de competición y allí pues hacemos igual un poco más de contacto pero nos están limitando mucho ahora tampoco podemos usar los vestuarios ni las duchas ni nada y bueno eso ya. desinfectando allá por donde pasamos desinfectando es un rollo a ver si va pasando todo esto <laughs> y la vacuna Va haciendo, la vacunación va haciendo su efecto para poder volver un poquito más a la normalidad. Porque eh, vamos, pero mira, mira, nos ponían por aquí, no, yo creo que nos lo han puesto en pantalla. Qué bueno, Ricky. Dice, como boxeadora, seguro que es muy buena, pero además da muy muy buen rollo. Es un gusto irla. Pues mira, ¿eh? ahí. Lo... en los comentarios, a mí no me salen. Ah, mira, pues que nos lo ponga el realizador ahí en pantalla, que puede ponerlo, Guille, ponerlo... Ahí, pónselo, ahí lo ves. Sí, te sale. Bueno, es que igual en el móvil es verdad, que en el móvil igual. Eh, no se ve ahí como lo veo yo en el ordenador aquí a la derecha, pero si sí están poniendo ahí comentarios, mira Daniela Tode, esa joyita, grande boxeadora, esta es amiga mía, es Daniela. Sí, todo un ejemplo a seguir, amiga. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, eh, realmente eh, ahora mismo eres la boxeadora sensación, ¿no? La verdad es que en, en el equipo Rasilla decías que tenéis un equipo femenino que posiblemente seáis el único en Cantabria, pero es que además tenéis muy buen equipo. O sea, Sara Romaña ha hecho bronce. Realmente había hecho un grandísimo papel en el anterior campeonato de clubes y Mariana Herrería ha conseguido plata, ¿no? O sea Playa, que, eso es, en la, es, la final la... también. Una pasada de resultados y también decir, oye, que, que Hugo Gómez y Eduard Jonut, que iban con, 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 con vosotras como masculino, que lograron también una medalla de bronce cada uno, es decir, habéis quedado novenos de 60 clubes, creo que había allí, es una pasada, yendo solo cinco púgiles. Yendo solo cinco, eso es, sí, sí. La verdad que estamos muy contentos, todo un orgullo. Y todavía les queda mucho por enseñar, porque ya te digo, que son jóvenes, o sea, tienen 15 años los chicos, o 16, y Sara lo mismo, es una, es una niña todavía, y les queda mucho por, por enseñar, ya te digo, que, que ojito a lo que viene. Sí, sí, no, desde luego que sí. Además, te estuve trasteando un poco, claro, por pues si informándome para la entrevista, estuve trasteando ahí en el Instagram y tenéis muy buen rollo en el equipo, ¿no? Os veía ahí en algunas stories ahí vacilando un poquito tú con Sara, con, wow. con Marián también, ¿no? O sea, tenéis muy buen rollo. A saber en el que equipo. habrás visto por ahí. Sí, no. La verdad que hay muy buen rollo, muy buen ambiente y nos llevamos todos muy bien. Somos, la verdad que es un equipazo. Está mal Oye. que lo diga yo, pero porque es mi equipo, pero bueno, es un equipazo. Nada, pero si lo es, lo es. Y, y además, bien gestionado ahí ¿eh? por, por, por el gimnasio nadie, nadie, nadie. Así que eh, sí que te, te quería decir, porque lo hablaba con Sara la vez que hablamos con ella aquí también. Eh, no sé cómo has llevado en estos años el dedicarte a un deporte de contacto, si ha habido mucha estigmatización. Ah, mira ahí el perrillo. <laughs> esto, es, esto es joyito. <laughs> joyito, ahí le tenemos, miale <laughs> Pequeñito, pero peleón, seguro, ¿eh? Como la <laughs> dueña. Ahí estamos. Y bueno, te decía que si has sufrido mucho la estigmatización de por dedicarte al boxeo, al deporte de contacto, eh, pues eso, que al final te digan, joder, es que ese deporte no te van a hacer daño esas chorradas que a veces se dicen, ¿no? Como si fuéramos pues sí, de cristal. Sí. Como te podrás imaginar, sí, sobre todo cuando empecé, pero pero no. O sea, ahora, a día de hoy ya <laughs> llevo tantos años que ya pues la gente que me conoce sabe que. Pero sí, todavía la gente, la gente que no me conoce le sorprende, le sorprende bastante. Uh -huh. Al final, bueno, pues ahí ya son unos años y con muchísima proyección, pero bueno, al final, eh, como nos decías, llegarás hasta donde, hasta donde buenamente quieras y puedas, porque sí que está ese, ese tema de que no es como otros deportes al final, que sí que si se te da muy bien puedes llegar a, a ciertas cotas, ¿no? Por patrocinios, sí. o tal, pero aquí es más complicado, ¿no? Sí. Bueno, siempre está ahí la, la opción de pasarse a profesional, pero de momento ya te digo que no, no es lo que entra en mis planes, por lo menos de momento. Pues bueno, Mariluz, eh, joyita, que ha sido un placer hablar contigo y que estaremos muy pendientes de lo que vayáis haciendo. Mira, nos ponen otro comentario. Mariluz consigue todo lo que se propone. Pequeñita, pero todo un portento físico en el boxeo. <laughs> Ay, vida aliena. No, no, la claro. verdad es que las fotos que nos has pasado a, para, para hacer la promoción de la entrevista, todo fibra, o sea, <laughs> potente, bueno, potente. En ese momento, que yo no, ya te digo que ese peso es solo cuando compito. Sí. Ya, ya, pero no, bueno. Ahí llega sequísimo, estás pues eso. Sí, no, pero pie. además hemos, hemos tenido la posibilidad de meter algunas imágenes de, de peleas tuyas que están en YouTube, que, que tienes alguna pelea y subida al YouTube de alguna. Y, y metes buenas manos, ¿eh? <laughs> Sí, eso, si hay alguien aquí viéndolo y le interesa, si me pone en YouTube, tengo ahí un montón de combates antiguos, pero ahí está. Ahí se puede claro, ver. quería una cosa, si me dejas, sí, ya que he hablado sí, de lo claro. del boxeo profesional. Eh, mi compañera Marián Herrería, mira, eso es la final de, del campeonato de España. Yo soy la azul. Mira, ahí está. Eso es. Eh, que mi compañera Marián Herrería, la vikinga. Eh, se va a pasar a profesional y va a ser la primera mujer profesional, eh, boxeadora profesional eh, de la historia de Cantabria. Así pues que mira. nada, próximamente mm, esperaremos ver su debut eh, en profesional. En pues nada, profesional. Te, ahora, según terminemos la entrevista, lo que voy a hacer es pedirte el contacto de Marianne para hablar con ella, si no es la semana que viene, la próxima, porque oye, va a ser un hito tener a la primera boxeadora. Profesional cántabra, la verdad es que una pasada, creo que es un paso gigantesco para todas las boxeadoras que vienen por detrás, ¿no? En Cantabria sí, por lo menos, vamos, o sea, es historia, o sea que sí. Pues mira, ahora nos queda pendiente a nosotros hablar con Marían y. Pues eh, nada, ya os paso es que... el contacto. Sí, 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 lo vamos a hacer seguro, además, bueno, ya nos vamos a casi que ya nos queda solo ir al gimnasio rasilla y apuntarnos a que nos dé un poco de chance de la <laughs> Oye, cobra pues para la si hacer... Bienvenido, es Cierto para, para es porque también hay, que, hay que decir, ¿no? Que también eh, se puede ir al gimnasio no por competir, sino por, por hacer deporte claro, por claro. estar en forma. Mira, Daniela se apuntó hace poco y está encantada. Y ella, eso, va para entrenar y le encanta. Mira, nos pone por aquí. Esta chica haría un papel estupendo hablando en los institutos. Ah, pues mira. <laughs> Oye, pues mira, que si nos ve algún profesor En de un instituto estoy, ahora, de prácticas. Sí, estoy Ah, pues mira, pues les puedes hablar perfectamente de, de la experiencia como boxeadora y, y, y mira, también un deporte que muchas veces en educación física es verdad, ¿no? Que te inician en muchos deportes y los de contacto siempre como que no. Oye, ¿por qué no se puede dar algún... Que te inicia, bueno, y, y eso con suerte, lo de que te inician en muchos deportes. Ya. Porque todavía hay algunos que se han quedado en, en correr y en el fútbol y el baloncesto, pero bueno. Ya te digo, yo me pusieron con el hockey y patines, mira que antes hemos hablado de hockey y como no soy negado para patinar, pues era, era un suplicio. Era un suplicio, yo prefería... Entre, entre el palo y los patines, madre mía. Total, al final acabamos. el pues, profesor, eh. Sí, totalmente. Pues bueno, Mariluz, la joyeta peral, que un auténtico placer, hemos estado muy a gusto hablando contigo y nada, pues que volveremos a hablar seguro, pero ahora ya quedamos en hablar con tu compañera Marian. Vale. Perfecto, nada, pues muchas gracias a vosotros, ¿eh? Un saludo, hasta luego, Mari. Ciao. Bueno, pues Mariluz pollita, espectacular, pues lo que está consiguiendo, 50 combates, bastante, varios campeonatos. El último este de, de España de campeonato de clubes, pero ya va a revalidar el campeonato de España que, que ya había ganado. Y además, yo me parece, bueno, se ve en el chat por lo que me estáis escribiendo, ¿no? Al final, pues. Pues explicándos muy bien y muy naturalmente lo que es su pasión del boxeo y, y donde está haciendo carrera, ¿no? Y ya, en serio, nos vamos a tener que ir allá a, a Maliaño, ir al gimnasio Rasilla, inscribirnos, porque ahora sí que sí, ahora hay que meter también a Marián, que va a hacer un hito. Yo creo que es un paso importantísimo en la historia del deporte cántabro tener la primera boxeadora profesional, ¿no? Boxeadores hemos tenido y muy buenos, ¿no? Uco, lastra, gringo, yo qué sé. No voy a decir muchos más porque luego me quedo el propio Dani. Dani Rasilla, la cobra, joder, ha hecho cosas muy grandes. Y tenemos a Sergio El Niño García, que es un espectáculo. Yo la verdad es que no voy muchas, a muchas veladas. Las últimas que he ido han sido de Sergio El Niño García y una pasada. Es que es un espectáculo. Es que ese chaval es un portento. Es un portento. Y, bueno, pues, mirad, eh, me ha gustado hablar con, con Mariluz, la joyita peral, y que me ha gustado el programa de que hemos vuelto a la senda de lo polideportivo y de hablar de deportes. La semana que viene ya tenemos algo entre manos, pero no os voy a adelantar nada. Y sí que, mira, igual, pues si no es esta semana que viene, la siguiente hablaremos con, con Marian, ¿eh? porque me parece algo muy importante de que se cuente y que se dé que se dé difusión, ¿no? Una boxeadora profesional, con lo difícil que, que es. Y nada, a todos vosotros, os tengo que agradecer mucho que hayáis estado con nosotros aquí en directo, porque realmente hoy yo soy consciente. De que los miércoles a las 9 de la noche, pues mira, se va a hacer patrocinador de los deportes de Daniel Vasillas sí, y podemos llegar a un convenio de colaboración, ¿no? <laughs> eh, bueno, que digo, que, que es un, un día que yo soy consciente de que se está jugando la Champions, de que se juega el Liverpool-Real Madrid de que, y que puede ser eh, difícil, ¿no? Al final, pues tener gente aquí en directo. En los deportes. Pero siempre, siempre nos acompañáis. Una veintena, número arriba, número abajo. Un día 15, otro día 20, 25. Y luego sí que en, en la redifusión, ¿no? Cuando termine el programa ya queda subido aquí en esta plataforma en, ti, en Twitch y ya es una auténtica pasada. Nos veis muchísima gente, ¿no? Después eh, ahí están los datos y los podéis... Ver, ¿no? ¿Qué es eso de Champions? Yo solo conozco Relinchu. Pues ¿eh? yo solo conozco el deporte cántabro, solo me interesa el deporte cántabro, ¿no? Que tanto fútbol y además de esto de élite, me está esperando Rocito, ojo, Esteban. Mira, pues yo creo que Esteban, ahora mismo con este comentario, acaba de perder la posibilidad de ser nuestro experto de ciclismo. Un tío que ve esos culebrones no puede eh, ser experto en nada deportivo, por favor. <laughs> no, pero realmente, ¿eh? que muchas gracias a todos y todas por haber estado hoy aquí con nosotros, acompañándonos. Y que el miércoles que viene volvemos y, y estaremos aquí. Que ya, mira, son las diez y cuarto. Ya estoy yendo a, a, a mi crío que ya quiere entrar, ¿eh? porque ya va siendo hora de, de ir despidiéndonos y darnos las buenas noches y todo eso. Así que nada, daros las buenas noches a todos vosotros. Agradecer como siempre a Guiller que ha estado en producción, que es un fenómeno. Se le ha echado de menos estas dos últimas semanas, aunque Marta lo hizo sensacional también. Tenemos un equipazo. rally TV es un auténtico equipazo. Aquí hay calidad, mira Marta, precisamente. Y a Jesús, que ha estado en las redes sociales. Y bueno, la verdad es que hoy quiero también, eh, si me he calentado mucho en el inicio, pedir perdón. Pero yo es que hay cosas, y mira, lo hablábamos precisamente con Mariluz. Yo no entiendo que no se pueda hacer una velada de boxeo en Cantabria. ¿Por qué no? Con unos protocolos. Joder, si se van a hacer unos protocolos. ¿Para qué haces idear y hacer protocolos para luego con protocolo decir no se puede? Pues entonces no hagan nada, tío. No sé, es que de verdad. Y pido perdón ¿eh? si ha sido muy dura esa introducción, esa editorial, pero bueno, me ha salido de, del alma. Al final uno es como es. No, no voy a cambiar a mi edad. ¿eh? La verdad es que me reduco y trato de mejorar, pero hay ciertas cosas que en esencia no cambian. Así que nada, eh, gracias a qué bueno es Ricky que nos dice que le ha gustado el programa. Muchas gracias a todos. El miércoles que viene volvemos con los deportes, con todos los resultados polideportivos, con la última hora de Racing, de Laredo, de lo que sea, con la editorial, con mi ida de pinza del momento, y con entrevistas, con muchas. con muchos protagonistas y muchas protagonistas que ya han ido pasando por aquí y que seguirán pasando por aquí en los deportes. Porque tenemos deportistas como Mariluz, o como Álvaro, que ahora deja el tenis, o como Ismael Esteban que ha pasado por aquí, o como tantos y tantos, y los que quedan por pasar, que son unos fenómenos y que se merecen. Que les demos voz y que les demos difusión. Así que nada, hasta el miércoles que viene. Sed muy felices. Besitos.